Bueno, señores, Vivi Telas con nosotros, flamante directora, nueva directora del Teatro Sarmiento. Digo nueva porque ella ya fue directora del Teatro Sarmiento. Así es. ¿Hace cuándo fue? En el 2001, 8 años dirigí el teatro. 8 años dirigiste el Sarmiento, sí. Y ahora otra vez para allá. Ajá. Acaba de ser nombrada ahora con la nueva gestión. Y encontraste, creo que ya la programación del año estaba cerrada. Sí, bastante, sí. Había, ahora se estrena la próxima obra, sí, ya había una programación, claro. Como siempre, ¿no? Cuando viene del año pasado. Es inevitable. Claro, está ya preparado. Así que, bueno, tuve que inventar. Hay algo Vivi tenía que hacer. Entonces, ¿a quién convoca? A Maruja, a Bustamante, cosa que sí. Trabajan juntas en muchos espectáculos. Sí. Acá tenemos también a Mariana. Poetas para un ciclo nuevo que se llama La Luz Mala. La Luz Mala, claro, porque pensé en inventar un horario en realidad, porque como ya la noche estaba tomada por la programación, dije, bueno, inventemos un horario, que es el mediodía, sábado y domingo a las 12 del mediodía. Y esto empezó el mes pasado, ¿no? Sí, empezó en mayo. En mayo. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa ahí, Maruja, qué pasa en La Luz Mala? ¿Qué se hace ahí? Y decimos poemas. Bueno, cada uno, supongo que Marina habrá, cada uno es algo diferente, ella nos propone que de alguna forma, como que Vivi quería que se diga poesía y la gente duerma y sueñe, por ejemplo. Oye. O que vaya en pijama. ¿Y van en pijama? Pensando en eso, en lo particular, que somos Gael Policano, Rossi y yo los que organizábamos los primeros sábados, los de mayo. Pensando en eso, queríamos que sea bien amable, que sea algo que te vayas y empieces el día, como que sea un lugar donde vas a empezar el día. ¿A qué hora es? ¿A las 12? A las 12 del mediodía, 12 y es ahí en Palermo, entonces también claro. Estamos proponiendo a la gente que venga con su canasta de picnic, que después vaya al lago, que venga a dormir, que venga en pijama. Está al lado del zoológico. Sí, es un teatro precioso. Medio adentro del zoológico. Medio como adentro. A mí me dio gracia porque una vez fui a algo ahí al mediodía, no me acuerdo qué, y tiene un patio muy lindo, sí, afuera. Sí, 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 y escuchabas todos los rugidos de los animales, estabas metida en el zoológico. Uh-huh. Es muy lindo el lugar. Y sí. La sala es preciosa. Sí, es muy linda la sala. Muy... ¿Y vos, Marina, qué hiciste ahí en el mes de mayo? Bueno, como siempre, Vivi inventa cosas raras en cualquier espacio. Siempre hay, cuando está Vivi, es una idea corrida de lo normal, de lo habitual. Y en este caso, sí. Bueno, es La Luz Mala y sí. Nos dio el espacio este de los mediodías del domingo a un grupo que tengo con otras compañeras que va mutando, se llamó Máquina de Lavar, ahora le pusimos Persons, un poco en homenaje a Vivi, al trabajo que hace con las personas. Uh-huh. Y también somos sí, un grupo que nos juntamos hace 6 años a trabajar en la escritura, a pensar, bueno, sí, trabajamos con el lenguaje, con la performance. Pero bueno, sí, los poetas tenemos una relación medio torpe con la escena, con el escenario. Sí. Y cuando fuimos pensábamos en Maruja y la experiencia que tiene y la ventaja que nos lleva en eso. Y creo que por ahí algo de eso se ve en lo que hicimos, pero que también tiene su parte fresca. Y algunas llevamos antifaces para dormir. Porque hay una escena muy linda que nos acordábamos de un video de Yoko Ono con John Lennon, que ella se pone un antifaz de dormir y teje mientras él toca. Y nos gustó esa imagen y también para concentrarse en la escucha de poesía. Y nos quedamos así un poquito dormidas, escuchando, como invitando al público también a hacer eso. Y bueno, funcionó muy bien. ¿Y toman sopa también en el medio? Ah, sí, conseguimos una sopa de calabaza espectacular. A la una hacemos ¿Es un una... canje eso? ¿Qué? Es un canje. Es un canje de sopa. Está bueno. Sí, porque queremos crear como otro momento, ¿no? Claro. Un poquito como orfanato, como unos huérfanos de la poesía. Que sea como amoroso. Entonces hay un entreacto a la una. Y se toma y la ahí sopa tomamos calabaza. Sopa, que es una invitación del teatro, que está muy, muy rica. Pero yo, a raíz de lo que decía Marina, ¿no? De la performance y todo esto, hay un cruce de géneros que se está dando, que ya no está la poesía acá. Maruja es un paradigma de lo que estoy diciendo. Actúa, es está poeta, bien. Es escritora, digo. Dirige, está pasando un poco eso. Sí. Los géneros están
interactuando todo el tiempo, ¿no? A mí me encanta cuando ves algo y haces la pregunta, pero ¿esto es teatro? ¿No? Cuando vas al teatro, pero no es, ¿es teatro o no es teatro? ¿O es danza o no es danza? ¿Es poesía? Parece que esa pregunta define un poco que las cosas están corriendo. Totalmente. De lugar. Estuvo acá en el programa Tamara Kamenzain y justamente hablábamos de eso, de los cruces de género, ¿no? Es llamativo, pues se da cada vez más. En el caso de Vivi, todo esto que decíamos, Vivi, yo me acuerdo cuando dirigió el teatro, el Sarmiento, inventó este ciclo biodrama, ¿no es cierto? Sí, fue diseñado para el Sarmiento biodrama. Sí. Y bueno, ahora ya se lo ve como algo normal, pero en esa época era algo novedoso. Sí, era una novedad, sí. Que empiezan a aparecer personas que no son actores. Sí, también. En ese momento, biodrama se hacía también con actores y con no actores. Y no actores. Pero claro, también tiene una como un campo de teatro documental que es bastante importante ahora, sí. Lo último que yo vi tuyo, no sé si hiciste algo después, pero me parece que fue Las Personas. Las Personas con los empleados, 22 empleados del Teatro San Martín en escena, en vivo. Los empleados del teatro que contaban su historia, la historia de ellos en el teatro. Sí, había escenas, claro, había de todo, sí, era muy un poco transgresor, ¿no? Como teatro tomado por los empleados. ¿Cuál es el lugar, a ver, en el esquema del Complejo Teatral de Buenos Aires, que son 5 salas? Ahora estamos hablando del Sarmiento, la que está en el zoológico. ¿Cuál es el lugar que toma el Sarmiento? Porque cada teatro tiene una particularidad, ¿no es cierto? Que lo diferencia. Bueno, en el 2001, cuando me llamaron para dirigir en la primera vez, sí, el Sarmiento, charlábamos en ese momento con Kibe Steiff, que era el director del complejo, de darle al Sarmiento como un perfil más experimental y de investigación. Y eso quedó un poco, esa marca. Yo después me fui a trabajar a Estados Unidos a dar clases en la Universidad de New York y dejé el teatro. Y bueno, y quedó un poco esa impronta. Quedó, sí. Pero fue el único teatro, creo, que tuvo esa como una personalidad, digamos, o un perfil especial. Los demás vos decís que se desdibuja todavía un poco. Todavía no, sí, se está un poco más. Porque es importante que sí, cada uno tenga un perfil, sí, que lo diferencie. Sí, 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 que tenga propuestas distintas, ¿no? Que, claro, sí, estamos, se está pensando eso más. Se está pensando. Sí, sí, sí. Estuvo, sí, acá Jorge Tellerman el otro, ¿verdad?, día en el programa. Sí. Y justamente hablaba, cada teatro tiene su director. Claro, claro. Está Eva Lack en el Regio. En el Regio, el que está, sí, en la calle Córdoba. En Córdoba, sí. Claro. Y bueno, ahora tenemos el San Martín, para cada teatro. Claro, cerrado, entonces un poco esperando que realmente se haga bien toda la reforma y ojalá que los arreglos que para febrero prometió, sí, Jorge. Y es Tellerman. Un edificio aparte tan un ícono de la ciudad. Mira, y tan por hermoso. Por favor. Sí, para todos, ¿no? Para todo el país. Sí, sí, sí. Muy. ¿Cuál es la programación este año en el Sarmiento? Bueno, vos no la hiciste, pero alguien la hizo y es lo que, claro, vamos a ver. Es Diego Lerman con La Dama del Mar, de, sí, Ibsen. Y después hay otra obra que estamos todavía. Está como muy. Por producirse, digamos. No. ¿Y el año que viene vas a toda programación tuya? Sí. ¿Qué va a pasar ahí? Y bueno, estoy hablando con algunos directores. Una de las cosas que va a pasar es la nueva obra de Mariano Pensotti. Pensotti puso una el año pasado o el anteaño. Creo que estrenó el pasado Es un animal grotesco, ¿no? En el Sarmiento. Sí, en el Sarmiento, sí. Así que él va a estrenar también, me parece. ¿Sí? No me voy a acordar. Bueno, él fue parte de Biodrama, como otros directores también, hace varios años. Y nada, tengo ganas de invitar a algunos directores a hacer algunas experiencias, lo que estamos charlando ya con Mariano, que estrena en Berlín en enero y a mitad de año vendría para acá. Sí. Bueno, el ciclo este de poesía al mediodía, ¿hasta cuándo va a estar? Y todo el año. Todo el año. Sí, señora. Cada mes vamos a ir invitando a distintos grupos de poetas a que hagan una experiencia. Ahora en junio estamos, hoy estamos con Rosario Blefari, que tiene un grupo Los Cartógrafos, y también Cecilia Pavón, que es una poeta genial, que tiene. Les estoy pidiendo a los poetas que armen un elenco de poetas. Entonces hablo con alguno de ellos y ahí arman un grupo de poetas. Sí. Y están cada uno un fin de semana. Todo el mes. Ese mes es esa programación.
¿Es gratuita o hay que pagar la entrada? No, es una entrada muy accesible de 20 pesos. Y acuérdese que le dan la sopa. Incluye la sopa. El antifaz y no sé cuántas cosas más. Eso no sé si está incluido. Maruja Bustamante, Maruja Enamorada, una obra preciosa que vi el año pasado. ¿No se va a poner de nuevo? Sí, es posible que sí. Era dirigida por Vivi Tela también. Claro, sí, me dirigió ella. Sí. ¿Es posible que vuelva? Es posible que vuelva, sí. ¿A dónde? No sabemos. ¿No será Sarmiento? No. No, vamos a volver. Todavía no sé. Vamos a ir a Mar del Plata. Vamos a ir a Mar del Plata, es verdad. Al auditorium. 17 de junio. Ahora. Sí. Muy lindo. Nos ven en Mar del Plata, ya lo saben. En Maruja Enamorada, acuérdese. Va a estar en el auditorio. El 16 y el 17. Son dos fechas. Ah, dos fechas, sí. Es la historia amorosa. Olvidado. La historia amorosa de Maruja Bustamante. ¿Cómo no? Y cuando volvemos. Sí, está buenísimo. Es muy buena la estrenaríamos cuando volvemos acá. De nuevo vuelve a Buenos Aires. Sí. Bueno, sí, yo hay la una novela también veces. Tuya que tengo yo. Tenés, no, mis obras. Es hija boba y otras obras. Hija boba y otras obras. Son seis obras. Sí. Ella también tiene su libro. Y no lo trajo, si no lo mostrábamos. No, después acá este programa hay que ver con los libros, señoras. Ah, el libro de ella. Precioso. Mucha suerte, acuérdese, sábados y domingos a las 12 del mediodía. Si estás medio dormido. Teatro Sarmiento, no importa, vas igual. Sí. Yo creo que estamos propiciando eso. Quédate dormido porque a veces es más inspirador soñar que estar despierto. Sí, yo le pedí, escucha igual. Le pedí a un amigo que me toque el piano y yo dormía la siesta. Ajá. Y bueno, la poesía es medio como musical. Se puede venir en bata o con un saco arriba del pijama. Decí la verdad, ¿alguien va en bata o con nosotras un saco? Fuimos en bata. Ustedes, sí. Pero ¿el público va en bata o no? Porque vi alguien, había, yo vi a unos con unas cosas en la cabeza. Medio de entrecasa, sí. ¿Qué son los corruleros? ¿Qué tenían en la cabeza? No sé, lo vi como con una turbante. Sí, medio turbante. Bueno, póngase lo que se le ocurre y vaya. ¿Qué le puedo decir? Gracias por haber venido, chicas. Y mucha suerte. Gracias. Enseguida volvemos, no se vayan.